Muy buenos días a todos. Mi nombre es Norca Iris Moreno Díaz. Bueno, primeramente para saludarles a todos los presentes y agradecer a la empresa ABS, representante el ingeniero Walter Sánchez Moina y a todo su equipo, ¿no? Que le acompaña y agradecerle por la invitación a este congreso y a esta disertación en esta mañana. Voy a exponer y voy a disertar el enfoque. No sé si ven ya mi pantalla. ¿Lo están viendo ya mi pantalla? El PPT Sí, preparado. ingeniera, sí, sí se ve su pantalla, ingeniera. Sí, ¿por qué he elegido este tema? Porque estamos discutiendo y viendo lo que es las líneas de transmisión y sabemos que una línea de transmisión es la segunda etapa de la electricidad. Primero es la generación, luego la línea de transmisión, ¿no? Las líneas de distribución, luego de distribución en media y en baja tensión, y luego viene la utilización. Entonces, he hecho un pequeño recuento de la electricidad en nuestro Perú. Tenemos aquí en este pequeño, en esta pequeña línea de tiempo, en el año 1847, se ilumina, ¿no? Una calle con aceite de ballena. No es hace mucho, ¿no? 1855 se ilumina Lima, pero a gas. En 1861 llega el primer barril de querosene al Perú. 1863 se perfora el primer pozo petrolero. 1884 se construye una central hidroeléctrica de uso privado, por supuesto, una minera, acá en Huaraz, en Ancash, Perú. 1886 se inaugura en la Plaza de Armas, ¿no? De Lima, Paseo Colón, con la primera iluminación artificial. Entonces, esto es la pequeña línea de tiempo a nivel nacional. El sector eléctrico, sabemos a qué sectores sirve. Aparte, tenemos que decir que se genera la electricidad para resolver un problema, porque antes de eso, sabemos bien que las calles eran oscuras. Sabemos en el Incanato, en la época inca, que iluminaban, ¿no? Con esos mecheros, empapaban el trapo con aceites y quemaban de esa manera. Y el ser humano siempre buscó, ¿no? Resolver sus problemas. Entonces la electricidad nace justamente para eso, para atender al alumbrado público. Fue el primer problema. Luego seguido del sector doméstico, y tenemos el sector comercial y el sector industrial. La primera atención, ¿cuál habría sido del ser humano? Sector doméstico no fue el sector alumbrado público. Aquí recordando, vamos a recordar a quién fue el inventor, ¿no? De la primera lámpara. La primera lámpara eléctrica, porque cuando hablamos lámpara, decimos algo que nos ilumina. Lo sabemos desde la época inca, desde que hubo, ¿no? Un trapo encendido, ¿no? Empapado con grasa. También vemos, pues, en Europa, ¿no? 1880, Thomas Alva Edison presenta una bombilla con un filamento de bambú, de carbonato, que llegaba a 600 horas de duración. He sacado un promedio, más o menos 25 días de eficiencia. El 4 de septiembre de 1882, una calle de Nueva York se convierte en la primera calle iluminada artificialmente del mundo. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque yo sé que acá hay jóvenes que de repente no han vivido o no hayan podido ver nuestra historia, porque a través de nuestra historia podemos sentir
¿no? Y agradecer a aquellos inventores, que gracias a ellos tenemos toda la tecnología. Uno de ellos es Thomas Alva Edison. Por eso, en honor a él, la rosca de las lámparas lo dicen E27, E40. Gracias a Thomas Alva Edison por la sigla de su primer apellido. Como vemos, de 1882 a la actualidad, ha pasado 139 años. 139 años que recién nace. Bueno, la electricidad sabemos que está desde que se inicia la Tierra, solo que faltaba descubrirlo, inventarlo y llevarlo en beneficio de la humanidad. 139 años, no es mucho, señores participantes, colegas, no es mucho. Mi abuelo nació en el año 1000, faltando 3 años para el año 1900. Yo estaría hablando 4 generaciones antes de mí. Regresando entonces al Perú, vemos aquí el 15 de mayo de 1886, la empresa Peruvian Electric Construction fue que inauguró en la ciudad de Lima, exactamente en la calle Paseo Colón, solo 4 años después de su inauguración en Nueva York. Estamos hablando de 135 años al 2021. Toda la tecnología que conocemos. Bueno, agradecer a Dios que hemos nacido en esta época, ¿no?, de la tecnología. Y voy a hacer un pequeño recuento de las bondades de la electricidad. ¿Cuándo llegó la electricidad así comercialmente al Perú? El año 1899 se construye la primera central térmica de Santa Rosa en Lima. Saben ustedes que está cerca al río Rímac, ¿no? Esta fue el primer indicio de la primera industria eléctrica en el Perú. Recién ahí podemos hablar, ¿no?, que fue construida con fines comerciales, porque la primera que se construyó en Huaraz fue de uso privado. La primera central hidroeléctrica del Perú fue construida, ¿no?, fue inaugurada en 1958. 1958, estamos hablando de 63 años a la fecha. Y quisiera dar algunos datos históricos sobre esto. 1958, nace mi segunda hermana, que ya es fallecida. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué menciono? Paralelo a eso, en ese mismo año, no solamente se inaugura la central hidroeléctrica del Cañón del Pato, que se encuentra en Ancash, lugar donde yo vivo, también se inaugura la línea de transmisión desde la central del Cañón del Pato hacia Chimbote. La primera línea de transmisión a 66.000 voltios. Quisiera hacer un recuento acá. ¿Por qué hago un recuento familiar, colegas presentes? Mi padre tiene 94 años. Hoy en la fecha de mayo ha cumplido. Bueno, tengo la satisfacción de tenerlo vivo. Él fue huérfano de padre y madre. Y así como nosotros, que él nos dio la educación superior a todos sus hijos, él como huérfano tuvo que salir a trabajar para poder sobrevivir. Y quiero resaltarle a él por qué. Porque él, como joven, trabajó en la construcción de la central hidroeléctrica Cañón del Pato. Y yo lo recuerdo siempre que comentaba, ¿no?, que muchos murieron en esa construcción, porque es una central que está bajo roca desde que entra, desde la bocatoma hasta la salida del agua de la turbina, es todo bajo roca, ¿no?, en roca viva. Cuando el proyectista, ¿no?, el sabio Antunes de Mayolo, hizo el proyecto, lo catalogaron como loco,
pero fue construida. Y mi papá comentaba de que él ha visto a muchos morir en esa construcción. Cuando volaban pues la roca para poder hacer el canal de conducción y todo eso, ¿no? Entonces él lo evocaba con mucho, mucho dolor de muchas personas que él vio morir en ese proceso de construcción. Por eso es que yo recuento, ¿no?, la historia familiar, mi historia familiar mía, de mi padre, evocando, ¿no?, los tiempos. Y puedo decir, ¿no?, que mi hermana nació ese año. Estoy hablando de mi generación, ¿no?, de mi generación, que da inicios a la electricidad en nuestro Perú. Sabemos que sin la generación no hay transmisión, no hay distribución, no hay utilización. Entonces estamos hablando de 63 años de historia. Pero tenemos que pensar que en ese momento no llegó la computadora, el celular, ni la luz. Yo pequeña lo recuerdo en Huaraz, cuando la luz era no como ahora, sino era tenue, no era la iluminación tan eficiente, con pequeñas calles iluminadas aquí en nuestro Huaraz, porque Huaraz está cerca al Cañón del Pato y fuimos beneficiados y llegó, pues, ¿no?, sabemos, la primera línea de transmisión hacia Chimbote. Bueno, yo estoy compartiendo mi vivencia, lo que he vivido. Parte, bueno, he sacado información del internet, del ministerio, de Ocinermin, para poder presentarles esta historia de la electricidad en nuestro país y también a nivel mundial. Vamos a ver aquí una línea de tiempo en las normas eléctricas, porque podemos ver desde ahí cómo es que evoluciona la electricidad en el Perú. Aquí volvemos a ver esta línea de tiempo, 1884, la primera central hidroeléctrica de Tarija en Huaraz, la instalación del primer alumbrado público en el Paseo Colón, en Lima, 1956, estamos hablando del siglo XX, la ley 12378, la ley de la industria eléctrica. 1962, yo ya estaba nacida, la ley 13979, la ley de los servicios eléctricos nacionales. 1972, la ley 19521, la ley que nacionalizó el sector eléctrico. Estamos hablando de cuántos años, colegas, 51 años, ¿verdad? Medio siglo, 51 años que se dan las leyes en el Perú, y eso nos demuestra en qué lugar nos situamos y cómo estamos en el sector eléctrico. Entonces, no hace mucho, estoy aquí yo contemplando esto y recordando también épocas, ¿no? 1970, que también es una fecha que siempre hablamos, el antes y el después. 1972, dos años después del sismo del 70, que ocurrió acá en Huaraz y que sepultó a Yungay. 1982 a la fecha, ¿cuántos años es, colegas? 41 años, la Ley General de Electricidad. Entonces somos jóvenes en esto. Es una nación joven en el sector eléctrico. 1992, ya nos aproximamos al siglo XXI, faltando 8 años, la ley 25844. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, ingeniera Norca. Lo que sí le pediríamos, no sé si podría ampliar sus diapositivas en modo de presentación. Ya. Por favor. Ya. Ok, gracias. Ya, ahí está. Estamos en 1992. 1996 se crea la ley de Ocinermin. 1997, la primera norma técnica de calidad de los servicios eléctricos. 2006, ¿no?, la ley que asegura el desarrollo eficiente de la generación eléctrica.
y ya nos encontramos en el siglo XXI, colegas. Bueno, he hecho un pequeño recuento y no es hace mucho, no es hace mucho desde que, bueno, la electricidad no nace en el Perú. Yo particularmente estoy hablando bueno, el padre de mi abuelo. Vamos a ver aquí qué se hace para realizar un trabajo, ¿no? De un proyecto, la ejecución de una línea de transmisión. No sabemos que hay una prefactibilidad, factibilidad, ¿no? El anteproyecto, el proyecto, su aprobación respectiva y su ejecución a través del MEF aquí en nuestro Perú, que lo realizan, ¿no? Las municipalidades, los gobiernos locales y los gobiernos regionales. ¿En qué se inician los trabajos de campo? En los trabajos de campo se realiza el trazo del perfil del proyecto, ¿no? Con un equipo topográfico. Y aquí he puesto teodolito, pira, jalones, GPS, wincha. Eso depende del tiempo en la cual sucedió. Si estamos hablando de prácticamente 100 años de la era de la electricidad, no podríamos hablar pues de un teodolito, ¿no? La época que yo recuerdo se trazaba con el teodolito. Hoy en día también se sigue utilizando, pero ahora tenemos equipos más versátiles, que es el GPS. Ahora tenemos Google Earth, que es una herramienta digital que nos conduce y que nos lleva, pues, ¿no? A tener un perfil como un anteproyecto. Tenemos el trabajo de gabinete. Luego de recoger los trabajos de campo, no solo esto, ¿no? Sino también otros datos que se necesita. En el trabajo del expediente técnico se elabora, bueno, que contiene la memoria descriptiva, los diseños eléctricos y mecánicos, las especificaciones técnicas de suministro y montaje, metrados y presupuesto, planos y láminas de detalle. Es lo que contiene el expediente técnico, tanto como el perfil del anteproyecto, como el proyecto, como la liquidación de las obras. ¿Qué necesitamos o qué hemos necesitado para poder elaborar un proyecto? Todos lo sabemos que el trabajo de ingeniero necesitamos, bueno, yo estoy plasmando acá lo que hemos necesitado, ¿no? La calculadora, pero por ahí dirán, ¿pero por qué presenta? Porque estamos hablando del año 1986, año en que yo estudiaba en la universidad. Entonces, este equipo que está acá, yo lo he utilizado y por eso lo he puesto acá. No conocíamos la computadora para aquel entonces. Aquí también presento la regla de cálculo. Esta regla de cálculo yo le vi utilizar a mi hermano, 5 años mayor que yo, que estudió en la Universidad Nacional de Ingeniería. Esta regla estaba en mi casa, estaba en mi sala, estaba en el cuarto de estudio de mi hermano, y que yo le veía hacer sus operaciones matemáticas, algebraicas, aritméticas, acá, trigonométricas, acá, en esta regla. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque sabemos que son los equipos que nos sirven para poder hacer nuestros diseños, nuestros cálculos eléctricos, nuestros cálculos mecánicos. Para ese año, la empresa ABS. Bueno, el ingeniero habría estado también joven, ¿no? No estaría constituida, no tendríamos, como ahora tenemos el software del ETCAD, que es tan versátil. Entonces tenemos que hablar de una historia. ¿Cómo es que realizábamos nuestro diseño, nuestros cálculos? Yo recuerdo en la universidad, cuando daba exámenes con esta calculadora, que llevaba unas pilas 2A, dos pilas 2A, y a veces en medio del examen se apagaba y teníamos que llevar en nuestra bolsa, ¿no? En nuestra cartera, para no quedarnos sin terminar el examen, nuestra pila para poder cambiar y continuar el examen. Entonces, también acá hay una historia. Luego, para el año 1990,
1990 ya tenemos esta calculadora, ¿no? Un poquito más versátil, mucho mejor, con una pila de litio que prácticamente dura años y bueno, los problemas hacia el usuario se resolvían mucho más versátilmente. Luego para el año 2000 ya aparecen las calculadoras un poco más sofisticadas, con más funciones para resolver, ¿no? Tanto el estudiante como para el ingeniero. Aquí tenemos las generaciones del computador. ¿Por qué estoy presentando la computadora? Porque sabemos que desde ahí hacemos nuestro trabajo. Actualmente, sin la laptop no hacemos nada. Tenemos que trabajar con la computadora. Entonces, ¿por qué estoy poniendo esto? Y estoy poniendo algo que yo he conocido. 1980. No existían estas computadoras. No sé cuántos de los presentes hayan nacido después del 1980 o antes del 80. Los que han nacido después de esto, de repente no lo conocen. Al final me gustaría que viertan su opinión en el chat y tengan algún recuento. Yo lo he vivido esto. Cuando estudié en la universidad, llevé el curso de programación y teníamos que comprar estas tarjetas, irnos a la Universidad Mayor de San Marcos, hacer nuestras colas de todas las universidades nacionales de Lima, o sea, del Perú. Hacíamos cola para que esta máquina que está acá, lea, perfore nuestras tarjetas. Y era tan abrumador que un error teníamos que regresar, ¿no? Para corregir, volver y muchas veces hacer triple cola o tres veces la cola para llegar a hacer una programación, ¿no? En el curso. Entonces, no existían estas cosas, colegas. En las casas, como ahora tenemos nuestras laptops, nuestras PC, nuestros hijos tienen cada uno en su cuarto sus laptops personales, cada uno estudia, ¿no? No era así la vida. Entonces, por eso estoy haciendo un recuento de esto. Y yo lo he puesto acá, porque yo lo he vivido, yo he tenido la tarjeta, bueno, no lo tengo acá, pero bueno, se habrían, ya no lo ya no cuento. 1990, ya tenemos esta computadora que lecturaba esas tarjeteras, ¿no? Que se insertaban acá. Luego, más adelante, ya esto más adelante habrá sido el año 2000, tenemos las PC con las lectoras de CD. Y bueno, actualmente tenemos pues las laptops planos. Pero ¿por qué estoy poniendo esto? Porque de ello depende nuestro trabajo, de nuestro proyecto. Depende de esto el tiempo en el cual vamos a poder procesar y tener nuestro proyecto, nuestro anteproyecto, nuestro trabajo que tenemos que presentar a la concesionaria o al gobierno regional que nos tenía que revisar, aprobar y recepcionar la obra, colegas. Entonces, para transcribir el expediente, antes, ¿qué cosa necesitábamos? Una máquina de escribir. Y aquí, no sé si pueden ver, esta máquina de escribir, hoy en la mañana he podido tomar foto a mi máquina de escribir. Que lo tengo todavía, bueno, está guardado, ¿no? Está guardado y a un rincón, pero lo he tomado foto para que ustedes vean que con esta máquina de escribir pude hacer mi tesis para graduarme de ingeniero. Me gradué el año 1991 y para que vean ustedes que si hubiera existido la computadora, mi trabajo hubiera sido realizado en una computadora. Entonces, el año 1986, cuando yo practicaba o trabajaba en la empresa Braschi y Elo Matelini,
Hacía, bueno, la empresa hacía el proyecto de las líneas eléctricas de Cajamarca, de Piura, y la secretaria tenía que hacer el expediente en una máquina de escribir. Y saben ustedes que si un error había, bueno, pues había que prácticamente cambiar, ¿no? Era más difícil, no como ahora, simplemente te equivocas y estás corrigiendo al momento. Entonces, la historia nos demuestra de que ha habido dificultades para nosotros los ingenieros, para graduarnos, para elaborar nuestros proyectos. No ha sido tan fácil como ahora se nos presenta la tecnología. En el dibujo para el dibujo de las láminas, de detalles y de los planos, aquí yo les he puesto una foto de mi equipo de dibujo. Aquí está el cangrejo, aquí están los estilógrafos. Utilizamos la tinta, aquí está el escalímetro y las reglas para poder dibujar en papel Canson. Cuando nos equivocábamos, teníamos que utilizar un aguilet para poder raspar y corregir los errores. Entonces, el trabajo de elaborar un expediente técnico, colegas, no es el tiempo que demora ahora, ¿no? Entonces, aquí tenemos también a la mesa de dibujo. Bueno, no es esta, sí, no es mi mesa de dibujo, ahora está alojando otra cosa. Bueno, ha quedado pues como historia, como se dice. Ahora ya no se usa, pero yo he presentado acá lo que se usaba, ¿no? Aquel entonces, el papel Canson donde se dibujaba. Y bueno, lo que ahora es los trabajos que hacemos en la laptop. Aquí yo les presento algunas láminas yo lo tengo de mis archivos, los armados de baja tensión y en media tensión, en papel Canson. Ya lo tengo como historia, pero he tratado de buscar dentro de todo lo que tenía, demorándome de repente un día para poder encontrarlo y de pasada poder arreglar las cosas. Y les he podido tomar, he tomado una foto, una evidencia para presentarles aquí, ¿no? De cómo era nuestro trabajo antes. Inclusive acá en la primera hoja está una plantilla del cálculo de caída de tensión que le sacábamos copia. Y desde ahí calculábamos manualmente, ¿no? El cálculo de la caída de tensión, los cálculos mecánicos y todo el trabajo era prácticamente manual. Acá también una pequeña foto, ¿no? De una copia de una lámina. No es la copia actual, ¿no? Que no sale tan nítida, sino esto era revelada con amoníaco y yo misma la revelaba. En la forma manual, ¿cómo era la forma manual? Utilizamos calculadora, dibujos en Canson, utilizamos la máquina de escribir, ¿no? ¿Qué año ha sido eso? Bueno, yo puedo dar fe, 1986, cuando, bueno, he terminado, ¿no? Y trabajaba en la empresa para poder, trabajar y trabajar en la empresa, y eso era mi trabajo, ¿no? De elaborar la parte eléctrica, mecánica, ¿no? Y ayudar en la empresa. Asistido por computadora antes del 2000, contando con la información, ¿cuánto tiempo nos demorábamos? 3 meses. En la forma manual, 8 meses, hasta un año. Recuerdo que la empresa Matelini y Braschi, el contrato que le hizo el ministerio fue por un año para la elaboración del proyecto. Entonces, mientras se recogía el trabajo de campo, se hacía el diseño en forma manual, la secretaria escribía en la máquina de escribir, nosotros calculábamos, diseñábamos en forma manual con la calculadora, como les digo. Luego, en el año 2000, ya pues no, al existir la computadora, ¿no? De disquete, era mucho más semiautomático, podemos decir. Ya después del 2000, sabemos que la empresa ABS
bueno, tiene ya 20 años en este mercado, y con estos software del DLTCAD podemos resolver y elaborar un proyecto en tan solo 2 días, que incluye cálculos eléctricos, cálculos mecánicos, planos, láminas de detalle, el estado de los insumos y de las partidas. Estimados presentes, yo he hecho un recuento de lo que he vivido y para mí es emocionante haber vivido estas tres etapas. La etapa de la forma manual, de la etapa asistido por computadora, ¿no? Ya que nuestro expediente técnico salga en Word, impreso, imprimir, pues, ¿no? En los equipos correspondientes. Y también usar el software DLTCAD. Para mí, personalmente, colegas, es impresionante. Y cuando yo utilizaba el DLTCAD, para mí ha sido emocionante, porque recordar que los primeros trabajos lo hacíamos en meses, tal vez en años, luego en 3 meses y luego en 2, 3 días, realmente emociona recordar todo esto. Eso es lo que yo he podido presentarles acá, parte de mi vivencia, para que todos los presentes, ¿no?, puedan valorar a la empresa ABS con sus software versátiles, que prácticamente nos resuelven la vida de las tareas que teníamos que hacer en tanto tiempo y que lo podemos hacer ahora en poco tiempo. Realmente yo quiero decirle al ingeniero muchísimas gracias por existir, muchísimas gracias por ser el creador, muchas gracias por existir y por facilitarnos la vida en esta tarea a los proyectistas, a los residentes, supervisores de obra. Muchísimas gracias.